Chávez jugando para Meli, abriendo para Perucci. Perucci jugando otra vez para Lodeiro. A ver qué hace Lodeiro. Busca Lodeiro con paciencia. Pérez, Tevez para el primero. Tevez se enfrentó, enganchó y le dio una chance más al arquero Crivelli para que después termine despejando el peligro. Sánchez insiste, Boca. Y en 7 minutos, Ariel Senosiaín les dice. Habilitado Tevez ante todo por Chimino que salía. Trata de agarrarlo, yo creo que Tevez sigue. Bien abierto Canué, el que pide es Romero. Sigue Canué, que es perfectamente habilitado. Atención con esto, le queda Figueroa. El remate de Marco. Lo tuvo Temperley, lo tuvo Figueroa. Linda combinación armaron. Te diste cuenta, ¿no? Cómo se cerró Pereguede. Viene para Tevez, va Carlos. Sigue Carlitos. A ver qué inventa la Pache. Le queda Meli con ganas de pegarle. Meli, Crivelli largo el rebote. Buscaba Chávez, también buscaba Lodeiro. Veremos qué pasa con Bojanic. Veremos qué pasa con Aguirre. La cuestión que se ha salvado Temperley. Tenía todos Meli del otro lado de la pelota. Era imposible que alguno le pasara por atrás. Entonces, el intento es muy bueno. Y la potencia del remate. Gino Peruzzi en el área. Pablo Pérez en el área. Pablo Pérez también. Chávez. Mira vos lo que hizo Chávez, pobre. Le quedó a Tevez, a Lodeiro. Ni uno ni otro. Remata Lodeiro. De zurda y afuera. De zurda y desviado. Lo tuvo el uruguayo. Lo tuvo Nicolás Lodeiro. Se queda protestando de un supuesto agarrón Chávez en el área. Mirá. La agarra Boca, lo hace con Perucci. Pablo Pérez, otra vez Perucci, llegó al fondo. Tiene el primero Boca, así va Perucci, mete el centro. Oh, saca a Bojanic, le queda Pérez. Ahora sí, Meli. Avisa Meli. Detrás de él, le dice de todo Tevez que también estaba...